A través de un audio que se difunde en redes sociales y medios locales, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Gilberto Cabral, arremete contra la directora del Liceo Gastón Fernando de Ligne, en donde él imparte docencia. Yo voy a ver si nosotros, si los dirigentes de esta corriente servimos, a ver si es verdad que nosotros vamos a dejar a un gusano así, y perdóneme que es la segunda ocasión que le digo un gusano, por este mismo grupo, que se quede haciéndonos daño. Esto viene a repercutir de manera negativa, porque entendemos que una persona que manda este audio, que es representante de nosotros como maestro, pero también es una persona que es miembro del centro. Que no está acorde a la persona indicada en el centro, es la palabra gusano. Eso es verdad, es lo único que es, porque entendemos que ella, su persona, no... El conflicto se originó porque, según el presidente del ADP, la directora lanza basura para hacer daño al gobierno. Porque ella debió llamar a Julito, y hasta que no viniera el camión no tirara para afuera. Van un paquetón de veces que ella hace eso tirándola ahí. Yo le tiré fotos y la estoy enviando a este grupo para que vean los daños que le está haciendo esa señora a nosotros aquí en el liceo. Sobre mi cabeza se queda aquí en el liceo ella. Nosotros, antes de sacarla, hicimos un procedimiento con el ayuntamiento, llamamos al síndico, llamamos incluso a una emisora, le invitamos al síndico para que lo haga, llamamos al técnico del distrito para que también nos apoyara. Eso es escombro de basura aquí frente al centro educativo. Hicimos una foto y la enviamos a cierto grupo para que vean la situación. Esto no es la primera vez. Bueno, ellos la sacan por el motivo que el camión no puede entrar al Gastón F. de Línea. No estrecha la puerta. A la Juan Pablo Duarte, entran la Patria Martín, entran los camiones sin ningún problema. De su lado, la profesora Rosa Montero aplicó para el concurso de directores, el cual aprobó, por lo que espera de la Administración de Educación la fijación del puesto. En Elías Piña, Sandy Familia, Grupo de Medios Telemicro.